Hola a todos, bienvenidos a Componemos.tk. En este tutorial voy a enseñar la técnica de bombeo o sidechain. Para ello he seleccionado el plugin Citrus y he puesto aquí una nota. Tengo aquí un kick básico de FL Studio. Lo pongo para que suene así por separado. Y ahora lo voy a unir con el Citrus. Si os dais cuenta, al tener el Citrus de una forma aquí totalmente continua, lo que hace es tapar al bombo. El bombo no se escucha bien. Entonces, la técnica de bombeo sidechain está especializada para ello. Consiste en que cuando pega el bombo, el Citrus, o bueno, el pad en este caso, baja de volumen. Entonces deja espacio para el bombo. Aquí no tenemos todavía la técnica aplicada, pero bueno, vamos a aplicarla ahora mismo. Vamos a seleccionar el kick, el canal del kick. Yo lo tengo aquí el kick en el 1 mismo. Y le damos aquí, pinchamos. Y luego tenemos que irnos al canal del pad. Sería por ejemplo el 17. Yo lo tengo el 17. Y tenemos que darle aquí, a este botoncito que hay aquí. ¿Ves que aparece aquí un knob? Ahora damos botón derecho y elegimos Sidechain to this track. Como veis, cambia el control, estaba aquí y ha cambiado aquí. ¿Ok? Bueno, ya tenemos aquí aplicado esto. Ahora tenemos que seleccionar aquí el pad y por consiguiente añadir aquí el Fruity Limiter. Hoy os voy a enseñar dos técnicas de sidechain. Esta es la primera técnica. En realidad se puede hacer de dos maneras, o sea, con el Fruity Limiter y también se puede hacer con el Gross Beat. Así que después voy a explicar lo del Gross Beat. Primeramente, lo del Fruity Limiter. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a Compresor, seleccionar aquí el canal, Sidechain, y aquí podemos poner, digamos, el tiempo de duración del Sidechain, algo así sería. Yo lo voy a poner en 8. Y claro está, en el Citrus tenemos que seleccionar el canal donde hemos aplicado el Fruity Limiter. Vale. Ahora vamos a ir probando y vamos a ver. Ya tenemos aquí aplicado el sidechain. Ahora lo que voy a hacer es quitarlo y ponerlo para que os des cuenta.
pero también se puede hacer, por ejemplo, con el gross bit. Entonces voy a elegir el gross bit. El gross bit, bueno, voy a eliminar aquí el Fruity Limiter y voy a añadir el gross bit. Esta vez el gross bit es de una manera más sencilla, no hay que hacer tanto lío. No hay ni que rutear ni nada. Entonces voy a añadir el gross bit. Aquí lo tengo. Y aquí lo que vamos a hacer es elegir esta opción que pone aquí. Sidechain. Como veis, aparece aquí unas ondas. Y esto lo que quiere decir es que aquí baja y aquí sube. Aquí baja y aquí sube. Aquí baja y aquí sube. Por ejemplo, el sidechain es muy fuerte, podemos subirlo un poquito más. Podemos hacer combinaciones. O dejarlo todo en el mismo nivel. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que hayáis aprendido la técnica de sidechain o bombeo y bueno, que os sirva este tutorial. Hasta la próxima.